Los oyentes, hoy en nuestra sección El Spectrum en el Mundo no nos hemos ido muy lejos, solamente hemos tenido que seguir el Tajo, el Duero, el Guadiana y acercarnos a un país hermano, a un país con el que compartimos muchísimas cosas. Y como no, cabía también preguntarnos qué parte del universo de Sinclair, del universo del Spectrum, compartimos con nuestros amigos de Portugal. Hemos traído aquí a una de las personas más cualificadas para hablar de ello, alguien que tiene unos proyectos acerca de la preservación de las máquinas Sinclair realmente interesantes y que nos va a hablar de cómo ha sido el pasado del Spectrum en Portugal, el presente y un futuro que tiene realmente lleno de ideas nuevas y de proyectos. Esta noche en el mundo del Spectrum está con nosotros João Diogo Ramos. João, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por el convite para estar aquí. Quería además agradecerte cuando planteamos esta entrevista, te has lanzado a hacerla en español y tenemos detrás una comunidad de oyentes hispanohablantes que ciertamente te agradecemos ese esfuerzo. Voy a intentar, creo que es la primera entrevista en español que voy a intentar hacer, pero vamos a ver. Seguro, seguro que nos sale realmente bien. Bueno, João, yo creo que las primeras preguntas son casi, casi de manual, casi obligadas. ¿Cómo fue la primera vez que viste un ordenador en general, ¿no? ¿Y cómo fue un Spectrum? ¿Cómo lo conseguiste y cuáles fueron los primeros usos que le diste? Ok, muy bien. Entonces, creo que es importante explicar que yo nací en 78 en una pequeña ciudad llamada Cantanhede, en el centro de Portugal, cerca de Coimbra. Como todos sabéis, el Spectrum fue lanzado en 82. Yo creo que tuve el primer Spectrum alrededor de 85. Fue el primer ordenador que tuve, el ordenador muy temprano, y cogió la revolución iniciada con el Spectrum en la recta final. Y esta es muy importante. Fui muy afortunado porque yo era muy, muy joven cuando tuve el primer ordenador. Me recuerdo que llegué a tener un segundo Spectrum cuando el primero se estropeó. Ahora sé que la ULA quemó, pero solo hace pocos años aprendí lo que era eso. Entonces, creo que como cualquier niño, eran los juegos que me cautivaban en el ordenador al principio. Me acuerdo de jugar de Pijamarama, Daily Thompson, Shucky Egg, School Days, Renegade, Jumping Jack, tantos, tantos, tantos otros. Pero yo soy muy curioso y me gusta mucho aprender cómo funcionan las cosas. Y a pesar de ser muy joven, creo que rápidamente empecé a tratar de percibir cómo funcionaba aquella caja mágica. Entonces empecé a escribir pequeños programas que copiaba de libros y fotocopias de revistas que un tío mío me traía. Y esos fueron los primeros pasos que di en cuanto a programador autodidacta, que ha sido fundamental para mi crecimiento profesional y como ciudadano. ¿Qué máquina tuviste? ¿Cuál fue la primera? El ZX Spectrum, el ZX Spectrum de 48K. Ajá, perfecto. Y bueno, ¿cómo era tu día a día en torno al ordenador? ¿Tenías un grupo de amigos con el que compartías afición? ¿Y qué más ordenadores había en tu entorno? Mira, creo que no he sido diferente de muchos otros. Siempre que podía estaba en el ordenador. Yo hoy trabajo como ingeniero informático, entonces ha sido muy importante para mí. Yo tenía muchos juegos que me daban y iba a casa de amigos después de la escuela y jugábamos juntos. Creo que hoy en día se perdió ese compañerismo porque es posible jugar en red, pero en ese momento se hacía presencialmente. Y con uno u otro amigo hacíamos algunos experimentos de programación, pero normalmente dejaba ese para hacer cuando estaba solo.
Creo tamén que é importante que explicarte que en términos escolares, en los años 90, en Portugal, hubo un proyecto para intentar introducir tecnología en la escuela, pero ha sido muy tarde. El principio de la enseñanza de tecnologías de información en mi escuela, por ejemplo, surgió en 95-96. Entonces, con esto te intento decir que Spectrum fue muy importante, fue lo primero computador que tuve, y la mayoría de mis amigos también tenían Spectrum. Uno u otro después cambió para Amiga, pero no era muy normal. Lo normal era el Spectrum porque era accesible en términos de costo. Era entonces un ordenador, me dices que no estaba en el colegio, que estaba en la calle, era un Sí. ordenador de barrio, de amigos, ¿no? Sí, verdad. ¿Y qué otros modelos eran los más populares en tu entorno? Mira, depende de la edad de nosotros. Como yo empecé en 85 y empecé con el 48K, ese es lo que había más alrededor en casa de mis amigos también. Pero me recuerdo después de ver el Plus 2, el Plus 3 también. Pero ha sido la evolución normal del Spectrum, como en todas las partes creo, de Portugal, de España y del Reino Unido. Te puedo hablar un poco más de eso, pero el Toshack, el 128K, no era muy conocido por aquí. Bien. Y respecto a los demás fabricantes, ¿con quién más o menos os peleabais un poquito? ¿Con Amstrad? ¿Con MSX? Mira, Amstrad, yo tenía un primo que tuvo un Amstrad, pero es lo único Amstrad que me recuerdo de ver por aquí. Se hablaba un poco de Commodore, pero en Cantañede, en Coimbra, de la región donde soy, no había mucha diferencia, era Spectrum, claramente. Mira, Spectrum y los Timex, que han sido desarrollados por aquí. Ahí es donde vamos a ir ahora. Sí. Bueno, yo creo que de todos nuestros oyentes es conocido que en Portugal se fabricaron, fue uno de los países en los que Sinclair cedió licencia para que se fabricaran Spectrum, y se lo hizo a la empresa Timex. Joao, tú que has sido estudioso, que tiempos atrás te has reconstruido la historia de estos ordenadores. En el día a día, ¿qué veías más? Timex, Sinclair, y luego cuéntanos cómo fue la eclosión de Timex en Portugal. Ok, muy bien, voy a intentar. Es un poco difícil hacer la historia de todo eso, porque las personas no les gusta hablar de. Las personas que estuvieron en Timex no hablan públicamente. Creo que hay solo una entrevista a un estudio hecho por una universidad en Portugal donde consiguieron hablar con algunas de las personas de Timex, pero no es muy fácil. ¿Sospechas el motivo? No lo sé. Creo que hay una diferencia entre nosotros, que somos aficionados por todo esto, y las personas que solamente estaban trabajando en una oficina, que podría ser Timex o podría ser una otra cosa desarrollando moda o automóviles o cualquier otro. Entonces no hay esta cuestión de afición, que es muy importante para cuando intentas hablar de algo que ha pasado a más de 30 años. Entonces creo que es debido a eso. Pero sí, es verdad lo que estabas diciendo. Timex ha sido muy importante para toda la historia de Spectrum. La historia de lo que conocemos es que empezó con el ZX 81. Entonces empezaron a montar algunos
algumas desses computadores. Depois desenvolveram o Timex Sinclair 1500, que é uma versão evoluída e que se vendeu em Portugal e em Estados Unidos, por exemplo. Eu tenho todos esses Timex Sinclair que estou falando, dizem em la caja, dizem Made in Portugal. Pero después lo más conocido es la evolución para el Spectrum y después entonces la historia del Timex Sinclair 2068 y después el Timex Computer 2068 y 2048. Este pequeño cambio Timex Sinclair y Timex Computer es la diferencia entre los modelos que han sido realmente evoluidos y desarrollados en Portugal, Timex Computer, y lo que se intentó hacer en América con Timex Sinclair, pero que no funcionó tan bien y que no es tan compatible con el Spectrum como sabemos. ¿Dónde eran fabricados? Cerca de Lisboa, abajo del río, en la margen sur de Lisboa, sí. En Caparica. Es una zona después de Lisboa, es una zona de la costa de Portugal, muy cerca de Lisboa. ¿Y tú sospechas o tienes alguna información de por qué la empresa Sinclair hizo esta diferenciación? ¿Qué diferenciación? Sí, una diferenciación de en Portugal comercializar los ordenadores Timex. Si en un principio iban a exportarlos, pensaban solo hacerlos para Estados Unidos o pensaba. Hay muchas cosas aquí que son importantes. Primero, las decisiones de Timex no estaban en Portugal. Portugal es un centro de ingeniería donde se montaban algunos de los computadores. Y entonces al principio eran los americanos que estaban diciendo Timex vaya a intentar hacer algo muy grande en América, en Estados Unidos con las computadoras y poder desarrollar el Timex Sinclair 2068 con muchas más capacidades que el Spectrum convencional. Pero después lo que pasó es que en 83 decidieron cancelar todos los proyectos y los portugueses que estaban comercializando las máquinas en Portugal, en Polonia, desarrollaron los primeros computadores para Argentina también. Entonces pensaron, mira, tenemos aquí una oportunidad, tenemos que continuar con esto porque es muy importante en Portugal. Como te digo, yo no vi a muchos otros ordenadores. Era Spectrum. Y cuando yo digo Spectrum, podría ser un Timex o podría ser un Spectrum con unas teclas de plástico, que es algo que también creo que también se encontraba en España, porque yo compré uno de esos teclados con las teclas de plástico y no de goma. Pero entonces era muy importante continuar la revolución a partir de Portugal y por eso desarrollaron las máquinas TST, Timex Computer 2048 y 2068 o el Unipolbrit, lo que se comercializaba en Polonia, que Unipolbrit UK 2086, que es muy parecido con el 2068. ¿Y tú recuerdas los canales de distribución de software? ¿El software que os llegaba a Portugal, cómo era? ¿Era importación británica? ¿Era alguno traído de España? ¿Eran distribuidores propios? ¿Hubo éxito con los cartuchos del Timex del 2068? ¿Era algo minoritario? Sí, podemos empezar por ahí. No hubo suceso con los cartuchos. Tuvimos algunos juegos, pero eran solo conversiones. Tuvimos algún software desarrollado, pero procesadores de texto como Timeworth. ¿Conoces Timeworth? Sí. Okay. Lo vendían con el ordenador, creo, ¿no? Algunos paquetes sí, venían. Sí, sí, sí.
Sí, también. Y entonces los cartujos tuvieron algún suceso, pero más con software y no tanto con juegos. Pero hablando de juegos, es importante, creo que nosotros, Portugal y España, somos muy parecidos en muchas cosas, pero creo que en algunas otras, probablemente nosotros, no sé si es verdad, pero nosotros tuvimos muy acceso a revistas y a software internacional, pero es importante decir que casi todo el software que tuvimos en Portugal es pirata. No, hasta poco tiempo, yo creía que tuviera mucho software original y no es todo pirata. Entonces, había un gran comercio de copias de juegos que podías comprar en la calle. Tuvimos algunas distribuidoras, pero no como en España. Tuvimos Astor. Tuve algún software, principalmente algunos programas didácticos, un u otro juego portugués. Tuvimos Triudus. Triudus era uno de los representantes que comercializaba el Spectrum y también tenía algún software, pero no hube distribuidores portugueses con la dimensión como tuviste en España en los 8 bits. Creo también que es importante decirte que tuvimos algún desarrollo de software aquí. Pero, por ejemplo, lo más conocido es una persona, un chico que yo conozco, Rui Tito, y un otro, Marco Paulo Carrasco, que fueron parte de la escena más influyente en la época. Desarrollaron el Alien Evolution, el juego, que Sí. fue lanzado en el Reino Unido por Gremlin Graphics. Ha sido desarrollado en Portugal. Y después lanzaron otras firmas, Portidata, pero es más para los 16 bits. Hay también, ¿conoces Elifoot? Elifoot, no. Elifoot es un juego tipo Championship Manager de Sí. fútbol que ha sido creado por André Elias, que es un portugués, que tiene muchos seguidores en Brasil y que empezó con una versión para Spectrum. Después tuve más suceso en el PC, pero empezó con Spectrum. Y Un después poco lo tenemos. que le pasó a Football Manager, ¿verdad? Que Sí, empezó. y hay un juego que tengo que hablarte de él, que es Paradise Café, ¿conoces? No, tampoco. Oh, entonces creo que es muy interesante. Pues. Paradise Café es un mito urbano. Es un juego que no se sabe quién desarrolló. Ha sido un programador que firmaba con nombre Da Mata, pero nadie sabe quién es Da Mata. Paradise Café es un juego que explora el tema de sexo vivienda y como. Ah, he visto alguna captura, Sí, sí. sí, sí. Sí, es verdad, sí. Si hablas de juegos portugueses, todos te van a decir Paradise Café, Paradise Café. Pues hay otros juegos con la cuestión sexual que desarrollaba en Portugal, pero Paradise Café es un mito urbano. To todos Mito. intentan saber quién ha desarrollado el juego. Muy bien. ¿Y os llegaban títulos españoles también de Dynamic, de Topo, de? Sí, como te dije al principio, yo no soy una persona que. Yo soy muy. No sé cómo decirte, pero los juegos. ¿Te interesan más otras Ahora acciones del sí, Spectrum, cuando otras era joven, partes? claro que los juegos eran muy importantes, pero si vos tenía, los jugaba. Si un amigo vos tenía, vos pirateaba. Pero no es. No soy un aficionado de juegos o un conocedor de. Pero al menos te suena haber visto, yo qué sé, el Army Moves, Sí, el Game mira, Over, toda Mavenix gente Game. habla de Abadía del Crimen. Sí. Yo que no me recuerdo de lo haber jugado, pero es algo que yo sé, okay, es un juego español muy conocido y con la historia toda de Nombre de la Rosa, entonces es conocido. Creo que cuando hablo con mis amigos que coleccionan juegos, que sí hay una grande admiración por todo lo que ha venido de España, y creo que había juegos que se encontraban por aquí, españoles. Bueno, quería preguntarte por otra
otra parte de este universo de Sinclair por el que todos vivimos, que es la prensa. Supongo que todos empezamos con fanzines más o menos locales. ¿Qué tipo de prensa manejabas en la época? ¿Había revistas de fabricación propia, de edición allá en Portugal? ¿Importabais revistas? ¿Cómo Mucha, funcionaba? mucha importación. Teníamos acceso a todas las revistas extranjeras. Cuando hablo con compañeros de esto, me dicen que hasta revistas alemanas, de Alemania, se encontraban en Portugal. Entonces era normal tener Crash, Your Spectrum, Your Sinclair, Sinclair User, o las españolas, Microhobby, Micromanía, muchas otras. Algunas veces eran muy caras las revistas, pero se encontraban. No, fanzines no creo que hubo muchos. Intentaron hacer algunos, pero empiezan y después luego mueren. Después de un o dos números. Lo que tuvimos más fueron suplementos de los journals, de los periódicos. Sí, pero de los Sí, periódicos, sí. como Microset, que empezó mensual, después quincenal, que se dedicaba a los 8 bits y tenía una gran sección de Spectrum, una revista Mini Micro, y muchos suplementos de periódicos como Diario de Noticias, Capital, Correo de Mañana, Blitz. Diario de Noticias y Correo de Mañana son periódicos que siguen activos. Entonces, lo que tuvimos más era eso, pero tuvimos más cosas. Tuvimos algunos libros también, no muchos, pero tuvimos algunos libros de Spectrum. Y tuvimos programas en la televisión. Lo más conocido es un que se llama Ponto por Pan, por Ponto, Puento por supuesto, que ha sido hecho por un aficionado, Paulo Dimas, que es un periodista, que era un periodista, no era un periodista, era un aficionado, pero ha sido invitado para hacer un programa en la televisión de videojuegos y con un periodista conocido llamado Raúl Durão, y eso ha sido a partir de 86. Fue la televisión Sí. nacional. Sí, solo teníamos dos canales en Portugal en Sí. esa época. Sí. Eso es algo de lo que carecimos aquí en España, salvo en Cataluña, en la TV3. En el resto de España nunca hubo un programa nacional a semejanza de esto que Ah. me dice o de lo que pasó en Inglaterra. Eso siempre lo echamos Tuvimos dos, en yo falta. conozco dos. Este que te hablaba, que es lo más conocido, Punto por Punto, y tuvimos un otro, Zigzag, en 84, que ha sido presentado por una persona de la televisión, Luis Pereira de Sousa. Tenía una parte de Spectrum, es otro, llamado Zigzag. Muy bien. Bueno, pues dejamos pasar el tiempo, ¿no? Sí. El Spectrum como ley de vida agoniza, pero llegamos a este siglo XXI, a la resurrección de aquel mundo gracias en parte a Internet. Quería que me hablaras de cómo es la situación actual en Portugal. Quería que me hablaras de coleccionismo y quería que me hablaras de tu proyecto Collectors Bridge. Y antes me gustaría hacerte una pregunta. A lo largo de la charla ha salido en varias ocasiones que eres un gran coleccionista de estos ordenadores. Cuéntanos, ¿cuál es la mayor locura, la mayor tontería, la mayor ida de cabeza que has hecho por algo relacionado con el Spectrum? Hay muchas tonterías y creo que no tenemos tiempo para hablar de todo. Mira, hay muchas cosas que te puedo decir de los ordenadores que tengo y las otras otras los otros objetos que tengo en la colección. Pero tonterías, creo que la mejor es muy reciente. Este verano yo estaba hablando con un amigo de Inglaterra que me preguntó si iba a estar en Inglaterra a finales de agosto y le contesté, pues,
¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el motivo? Pero en ese mismo día yo compré el vuelo y reservé el hotel. Lo que pasó es que fuimos a Cambridge en 26 de agosto e hicimos visitas guiadas a varias de las antiguas instalaciones de las empresas de Sinclair. Fuimos a Hills Road, King's Parade, muchas otras, al Museo de Retrocomputing. Hicimos muchas de las fotografías conocidas, hasta una de Acorn, para brincar con los amigos del BBC. Entonces, ha sido una oportunidad magnífica para una persona como yo, que me considero un aficionado, un coleccionador, un estudiador un poquito, un estudiador de Sinclair, todo lo que Sinclair desarrolló, y de los ordenadores, por supuesto, Spectrum y todos los clones de Portugal, España, Brasil, todo eso. Qué maravilla. Bueno, pues háblanos un poco de la situación actual del Spectrum en Portugal. ¿Tenéis alguna web así de referencia al? Sí, hay algunas cosas. Hay muchas tentativas de mantener vivo toda esta afición. Creo que la comunidad en Portugal bien interconectada y mucho recorriendo a Facebook. Tenemos 2 o 3 mil personas que están interconectadas en algunos grupos de Facebook como Retrocomputing Portugal, Retrocomputers PT y hay un solo de Spectrum que es ZX Spectrum directo de la recadación. Y sirve de son lugares de encuentro para los aficionados. Después tienes muchos sitios de referencia. Hay el Planeta Sinclair, que está haciendo un trabajo muy, muy interesante de preservación de juegos perdidos, de revistas portuguesas, de los suplementos de los periódicos que te hablaba. Hay el sitio Universo de Spectrum, hay un sitio muy antiguo, pero muy importante para las personas que quieren saber ¿sí? más de Timex. Un sitio llamado Timex World es muy antiguo, pero sigue siendo la mejor referencia de conocimiento de Timex. Tienes un proyecto Game Stage para centralizar la preservación de las portadas de juegos, tienes tiendas online como Retro Shop, pero te puedo hablar muy, muy rápido de dónde están las personas que creo más dinámicas ahora. Y lo que está sucediendo es que tenemos una nueva revista, Luso Brasileña, sobre Spectrum, que se llama Spectrum, y que vamos a lanzar ahora el segundo número, después del gran interés del primero. Es un proyecto que surge en secuencia de la aparición del Next, que como sabéis es un proyecto brasileño de Vitor Hugo, sí. Fabio Belavenuto. Yo estuve hace 2 años, creo, en casa, en Brasil, en casa de un gran historiador de videojuegos que se llama Marcos Garrés Chiado, tiene antepasados portugueses. Y de esa amistad, de la proximidad de Marcos a muchos otros, Marcos tiene ya 2 libros sobre la historia de los videojuegos en Brasil, que es muy dinámica con muchas consolas, y un documentario también. Y entonces de esta amistad y de la proximidad de Marcos a otros miembros de la comunidad en Portugal surgió la idea de hacer una revista en lengua portuguesa y aquí estamos. Te puedo decir que en términos de reuniones de aficionados, creo que no tenemos como usted en España. Lo más importante que tenemos que sirve de punto de encuentro de las personas es lo que se llama Lisboa Games Week, que la próxima edición es ya a principio de noviembre. Yo y varios otros estamos involucrados en la dinamización de la zona retro. Es un evento de juegos, videojuegos, pero tiene una zona retro. Y entonces yo fui invitado por Ricardo Saraiva, una persona de Retro Shop, la tienda online que te hablaba, y entonces fuimos invitados para colocar objetos de nuestra colección para mostrar a las personas, para que saiban lo que ha sido esta revolución tecnológica en los años 80. Vamos a... ¡Qué maravilla! Made in Portugal y Made in Brasil para mostrar los Timex,
El FDD. ¿Conoces el sistema de almacenamiento que ha sido desarrollado por Timex? No, ¿cómo? ¿Cuál es? FDD es el sistema de disquetes que Timex desarrolló. Ha tenido muy suceso en Portugal. Entonces, desde joven, que yo tengo el Spectrum, pero tengo también un sistema de disquetes de 3 pulgadas para donde puedo tener juegos. Y eso ha sido desarrollado en Portugal por Timex. Algo parecido a como era el Betadisc, por Pero ejemplo. con disquetes de 3 pulgadas como De 3 los pulgadas. Amstrad, por ejemplo. Como los de Y Amstrad. Ah, muy, muy, muy curioso. suceso. Y que puede trabajar solo como si fuera una otra computadora con un teclado, un terminal que se llama Timex Terminal 3000, que es un teclado de CPM, el sistema operativo. Pues la siguiente pregunta que te iba a hacer era que cuáles eran las piezas más curiosas de tu colección, pero me la estás diciendo, me estás abriendo los ojos a ciertas cosas que no se veían ni que existían. Sí. ¿Qué más cosas remarcables para que nos llamen la atención Sí. al público Es español? muy difícil, es muy difícil escoger porque depende mucho de con quién estoy hablando. Estoy hablando para España, te puedo decir que tengo todos los que conoces, las varias versiones de Derby que Investronica desarrolló, el Tostrack, todo eso es fenomenal. Con una colaboración también con Timex. El 128 parte se sacó también de un desarrollo en el que apoyó Sí, Timex. verdad, verdad. Pero creo que te interesa más que te hable probablemente de los Timex de Polonia, el Unipolbrit 2080C, que es muy parecido con el Timex Computer 2068, y que hay tres versiones, hay tres pequeñas diferencias en el tipo de teclas que usan. Y yo tengo esos tres ordenadores que puedes ver en mi colección. Después te digo cómo hacerlo. O como te estaba diciendo, el computador argentino, Czerny, que El stack. a mí me encanta porque yo tengo un computador de Argentina que dice Made in Portugal. Es muy importante, las personas en Portugal no saben cuán importante ha sido Timex en los años 80 por aquí. O, por ejemplo, te estaba hablando de los sistemas de almacenamiento de disquetes, pero, por ejemplo, yo tengo hace muchos años, porque yo tengo un tío que me daba todas las piezas, todos los artefactos, todas las cosas que podía imaginar para Spectrum, este tío mío me los traía y entonces muchos están en la colección. Por ejemplo, yo tengo una impresora que es muy incomún, llamada Timex 2080. ¿Conoces? Sí, yo tengo una. Sí, ¿verdad? Pero te puedo Sí. decir que en Portugal he visto dos. Pueden haber más, por supuesto, pero yo tengo una y he ponido comprar una otra, pero no lo hice, pero no es muy común. Entonces, Es negra, más ancha que la ZX Printer. sí, más ancha, Más sí, grande. larga, ya estaba cambiando por Sí, ay, sí, perdona. comprendo, sí. Sí. Sí, más largo, sí, es verdad. Y es de 9 agullas, ¿te dicen esto? No. Sí, Ah, sí, ok, agujas, sí, muy bien. correcto. Sí. Y me recuerdo que la tenía conectada a un PC y se configuraba con una Epson FX80. Era la forma de A un usar. PC, muy bien. Mira, Muy bien. déjame solo decirte una cosa que. Sí. A mí, yo empecé la colección con los ordenadores, pero a mí me encantan todas las cosas que Spectrum, que Sinclair desarrolló. No porque Ajá. lo tenga desarrollado bien. Sabemos muy bien que Sinclair no es sinónimo de hacer cosas bien, es sinónimo de hacer cosas pequeñas y de hacer cosas avanzadas en pensamiento. Pero a mí me encanta el Sinclair C5, creo que también tienes uno, ¿verdad? Sí, Sí. C5, sí. Es fenomenal, todas las personas les encanta mirar algo así,
Ou, por exemplo, eu tenho, creio que todos os veículos que desenvolveram, por exemplo, há uma coisa que hemos visto em um filme de James Bond, que é um Sinclair. Conoces? Que ha sido desenvolvido por Bombardier e Sinclair e Daka, que é uma Sea-Scooter, é uma coisa para nadar, para ir à praia. E Sim. então é muito, muito interessante. Todos os relógios. Agora estou fijando um FM Watch, estou tentando fixar um FM Watch. Ou a calculadora de pulso, o Black Watch, as televisões, todo isso já tenho em la colección com o intuito de preservar, de conservar. Oye, Joao, tenemos que ir acabando Sí. por cuestiones de tiempo. Háblanos de qué es Collector's Bridge. Ok. Entonces, Collector's Bridge es una idea de negocio que yo tuve al darme cuenta que no había una plataforma especializada para coleccionistas de cualquier tipo de objetos. Es una plataforma web, un sitio web, que une Facebook con Wikipedia, con eBay para coleccionistas. Y entonces, en 2013, invité a tres amigos con las competencias que creía que eran necesarias para el proyecto. Hicimos un plan de negocios, concurrimos a un concurso de emprendimiento, ganamos el primer premio de, creo que, 25.000 euros, y eso sirvió para montar y mantener la plataforma. Yo creía que podría ser un proyecto de negocio viable, pero te digo, no creció con la velocidad que yo pretendía. Entonces ahora es un proyecto que sirve de soporte a mi hobby y de otros coleccionistas que lo usan para gestionar sus colecciones. Es algo gratuito, está disponible para todas las personas que se quieran registrar. Por ejemplo, yo estaba mirando el sitio del mundo del Spectrum y usted tiene Sí, colecciones lá. Por ejemplo, las personas sí, pueden sí. colocarlas en Collectors si quieren. Para mí es una plataforma fundamental para percibir lo que ya tengo o no tengo, porque siempre que estoy intentando a comprar algo, tengo que comprobar si lo tengo o no. Y entonces lo uso para eso, para saber lo que tengo y para compartir el conocimiento que voy a descubriendo de todos los artículos que tengo en mi colección. Y no sé, estoy pensando en un día, en 1 o 2 años, pensar en lanzar un libro con la perspectiva de un coleccionista de Spectrum y Sinclair, pero en el siglo XXI. No tanto la historia, pero lo que aprendes cuando estás buscando información de por qué hicieron estas cosas así. Entonces, Collector's Bridge es un poco también un soporte para eso, pero ese es el soporte para mi colección personal. Vosotros pueden hacer lo que quieran con Collector's Bridge. Es gratuito, como te digo. Pues muy bien, Joao. Solamente me resta el agradecerte que te hayas asomado a los micrófonos del mundo del Spectrum. ¿Hay algo más que quiera decir a nuestros oyentes en España y en Hispanoamérica? Mira, es un placer enorme estar aquí con vosotros. Hay una historia muy grande de Spectrum en España. Estamos cerca, pero ni siempre es fácil para un portugués poder aprender y comprar las computadoras en España. Entonces creo que es muy bueno que hagamos este intercambio. Y es una honra muy grande poder haber estado con usted y creo que vamos a tener más oportunidades, por supuesto. Sin ninguna duda. Oye, y lo que has dicho del libro, adelante con el proyecto. Y no deseches la parte de Timex. Esa historia merece ser contada. Sí. Y mejor que tú, poca gente habrá que lo haga. Si hay personas que quieren saber más, puedo compartir toda la información que tengo, la puedo compartir. Y como te decía, hay un trabajo de la Universidad de Miño, en el norte de Portugal, donde entrevistaron algunas de las personas llave de Timex. Entonces puedo procurar eso y compartir. Está en portugués, pero, sí, pero creo que no es difícil comprenderlo. Joao, desde Coimbra, desde una de las ciudades más bonitas de Portugal, que no lo hemos dicho. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias.